Y luego de una maratónica jornada a la madrugada de este sábado, la dirigencia de Morena dio a conocer a las mujeres y hombres que encabezarán la coordinación de la defensa de la 4T en las 8 gubernaturas que se disputarán junto con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en la elección de 2024. Acompáñeme a ver quiénes son. Quedaron definidos los nombres de las 5 coordinadoras y 4 coordinadores en defensa de la 4T que contenderán en las 8 gubernaturas en disputa y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024. Luego de 15 horas de deliberaciones, la madrugada del sábado se anunció a Clara Brugada en la coordinación de la Ciudad de México, Margarita González Sarabia en Morelos, Rocío Nal en Veracruz, Claudia Delgadillo en Jalisco y Alma Alcaraz en Guanajuato, mientras que los coordinadores elegidos fueron Eduardo Ramírez en Chiapas, Alejandro Armenta en Puebla, Javier May en Tabasco y Joaquín Díaz Mena en Yucatán. Luego de anunciar a las y los ganadores, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que llegó el momento de cerrar filas y ganar las elecciones que estarán en disputa, la de cada uno y cada una, y ayudar a refrendar la presidencia de la República. Es el momento de que como movimiento cerremos filas, de que hagamos un llamado todas y todos los participantes, sin importar si obtuvimos o no lo que estábamos buscando, a la unidad, a trabajar en favor de conquistar estos triunfos y de ganar la presidencia de la República con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Delgado explicó que aplicaron el criterio de la paridad de género con base en los resultados de la encuesta interna y de las que realizaron 2 empresas privadas para elegir los perfiles más competitivos. Margarita González en Morelos y Rocío Nal en Veracruz lideraron sus encuestas, en tanto que Clara Brugada, Claudia Delgadillo y Alma Alcaraz fueron los mejores segundos lugares. Precisamente, Clara Brugada rechazó haber negociado con Omar García Harfuch. Simplemente dijo, se aplicó la normatividad electoral. ¿Cómo estuvo la negociación? ¿Fue difícil con Harfuch o él se dio sin ningún problema? No, es que no fue negociación. No se trata de que se negocien los espacios. Aquí se respeta el resultado con la aplicación del criterio de género. Y si vemos en las gráficas, soy la mujer de mayor competitividad a nivel nacional, con el 26%. Y para los aspirantes que lideraron sus procesos y fueron relevados, como fue el caso de Omar García Harfuch en Ciudad de México, Carlos Lomelí en Jalisco y Ricardo Sheffield en Guanajuato, se anunció lo siguiente. Que la Comisión de Elecciones determinó una medida adicional, que en aquellos casos donde hubiera cambio de género, el perfil hombre que tuviera este cambio tendrá derecho a optar por la candidatura en la primera fórmula al Senado de la República. Sin resentimientos, García Harfuch dijo que quiere servir al país desde donde le toque y aceptó que le gustaría sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum. Empieza una nueva etapa en Morena. Con imágenes de Luis Virgilio y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Gilberto Molina. Y tras darse a conocer estos resultados, las reacciones no se hicieron esperar. Desde Baja California, el presidente López Obrador se dijo satisfecho por el proceso de elección de los coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en los 9 estados donde el próximo año se renovarán las gubernaturas. Dijo que fue un proceso ordenado, democrático y de altura de miras. Porque hubieron quienes ganaron, hombres, y declinaron por mujeres, pusieron por delante, ¿no?, las convicciones, los principios que se tienen en Morena. En redes sociales, la Coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, felicitó a las y los ganadores. Además, celebró a quienes participaron y que no obtuvieron la candidatura. Destacó que la unidad y la organización los llevarán al triunfo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de la Cuarta Transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez, dijo que solicitará licencia la próxima semana para dedicarse a la campaña. Que tengo mucho chamba todavía en el Senado, procesar nombramientos, renuncia al ministro Saldívar. Tenemos tantas que hacer, pero yo creo que será motivo de la siguiente semana esa posición. Rocío Nale, senadora y coordinadora en Veracruz, agradeció el apoyo de sus paisanos. Es un motivo de fiesta, es un motivo de felicidad ante esta democracia que está haciendo nuestro movimiento. Y en Veracruz, pues muy agradecida con ustedes. La coordinadora en Jalisco, Claudia Delgadillo, dijo que asume con responsabilidad este encargo y acotó que es tiempo de las mujeres y que trabajará junto con Claudia Sheinbaum. Juntas seguiremos el proyecto político en Jalisco con sus consejos y compromiso. El coordinador de Puebla, Alejandro Armenta, consideró que el resultado refleja el sentimiento de los poblanos. Que en esta etapa lo más importante es lograr que se consolide el segundo piso de la Cuarta Transformación. En Yucatán, el ganador de la coordinación, Joaquín Díaz Mena, y la senadora Verónica Camino Farjat, quien quedó en segundo lugar, dieron un mensaje de unidad. Vamos en unidad para consolidar la Cuarta Transformación en nuestro estado. Y este tiene que ser el ejemplo para todas y todos ustedes, compañeros. Margarita González agradeció la confianza y dijo que seguirá impulsando la Cuarta Transformación en Morelos. Javier May agradeció al pueblo de Tabasco por su confianza para encabezar la coordinación en su estado. Y en la oposición también hubo reacciones. Xóchitl Gálvez, aspirante a la presidencia por el Frente Amplio, consideró que a Claudia Sheinbaum le dieron el bastón, pero claramente no el mando, al referirse al proceso realizado por encuesta a los ciudadanos y donde se cumplió con el principio de paridad de género establecido por el INE. 11 Noticias.